veces cambia de disfraz y la secreopelia va tras él, que sale disparado a más de 100. Son agentes secretos, destruyen cualquier plan, por diabólico que sea, y detienen al criminal. El super es el cerebro y el jefe de la CIA, no perdona a sus agentes que cometan tonterías. Siempre juntos por el mundo van, buenos colegas los dos. Aquí están Mortadelo y Filemón, luchando contra el mar. Caso de los gamberros. Voy a repasar el expediente de los sobornos de la Chifladic. En este asunto hay que vigilar dónde pone uno los pies. ¡Ay! ¡Otro atentado vandálico! ¡Hay que encontrar a esos gamberros como sea! ¡Ya no aguanto más! ¡Ay! ¿Dónde están Mortadelo y Filemón? ¡Ay! ¡Rayos! 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 Sí, señor superintendente. Enseguida les aviso, señor superintendente. ¡Ay, qué emoción! El super me manda a hablar con mis galanes. ¿Pero qué están haciendo, queridos? ¿Recuerda que le prometimos que uno de los dos la llevaría a la discoteca? Oh. Bueno, pues ahora estamos decidiendo a quién le toca acompañarla. ¡Oh, qué emoción! Ver cómo dos caballeros se baten en vuelo sin cuartel por una dama. ¡Viva! ¡He ganado! ¡No! ¡No lo haga! ¡Otro día iré con usted! ¡Lo juro! ¡Pero si me ha tocado a mí, Corcho! ¡Tiene que llevarla el que pierda! ¡Hay que ver qué genio tienen algunas mujeres! ¡Cálmese, carambe! ¡Ya le invitaré a pan con ajo! ¡A la jefe, anímese! Si lo quiere, le regalo este saco de patatas. ¡No me gustan las patatas! Si no son para comer, hombre, son para que se entrene, para el día que tenga que llevar a esa foca a la discoteca. ¡Ah, Ofelia! Solo decía que... ¡Oh! ¡Me ha hecho tragar todas las patatas sin sacarlas del saco! ¡A ver si le hacen caso de una vez! ¡El señor superintendente quiere verles inmediatamente! No se le ve ni el mostacho. Estará incrustado en la taberna el muy beodo. ¡No, señor! ¡Estoy incrustado en mi silla! Ay, ¡ayúdenme! ¿Estás seguro, Super? Bueno, Super, ¿qué remedio? Si esto es lo que quiere, ¡allá voy! ¡Hombre Mortadelo, qué bruto! ¡Podía haberlo hecho con más suavidad! ¡Magnífico, Chut, muchacho! ¡Me ha metido de cabeza en mi televisor en color! ¡Mande otra puerta, por favor! Ya sabe, con las medidas de siempre. ¡Piensa en su presión, Super! Tiene razón, he de vigilar mi presión. Pero antes hemos de resolver el nuevo caso. Hay que luchar contra la H.I.G.A. ¿Cómo dice Super, la H.I.G.A.? Sí, la hermandad insoportable de gamberros arrejuntados. Se dedican a minar las instituciones del país. Incluso se han infiltrado en nuestra organización. Le han desfondado cajones del fichero, sillas y, para colmo, la han tomado con el mayor establecimiento de vestir del país. ¿Se refiere a la pañilla Zantrapaje CSA? En efecto, allí es donde yo me hago mis trajes. Un verdadero desastre. Usted ha hecho un desastre, pero se va como un auténtico milord. ¡No! Oh, lo siento, Super. ¿Se dan cuenta? De eso se trata. Rocían con algún potín de la producción y consiguen que las prendas se desmenucen al primer estornudo. Vayan allí y atrapen a esos gamberros. Sí, yo soy el gerente. Mortadelo y Filemón, agentes de la tía, encantado. Atiza, se tiene la mano más pegajosa que un esparadrapo mojado. Por eso les hice venir. Quiero que actúen como si fuesen vendedores y echen la zarpa a esos gamberros. ¡Bien! ¡Manos a la obra! ¡Vamos! Atenderán primero a Mr. Iñigoski, que es el presidente de 7 cadenas de televisión. Si no queda satisfecho, todo el mundo lo sabrá y sería mi ruina. No se preocupe, la tía le solucionará el caso. Esto está hecho. Aquí lo tiene, señor Iñigoski, un jersey para esquiar y un traje italiano. Primero pruebes el jersey y después el traje. Muy bien, joven. Adelante, pruébeselo. Comprobará que es de primerísima calidad. Caramba, por lo que veo, le queda Oiga, como un ¿pero guante. ¿Qué hace? ¡Rayos! Eso se estira más que un chicle masticado. ¡Y ya está!
¡Ay! Vendedor, no me oye. ¿Dónde se ha metido? ¡Quíteme esta funda! ¡Lo que usted diga, señor! ¡Pobre gato! Estaba en el sótano muerto de frío. ¡Mortadelo! ¿Qué está haciendo? Ya podría echarme una mano, jefe. En vez de una mano, deje que eche al gato en este calcetín de elefante a ver si se calienta. ¡No, no, jefe, no! ¡Ay, se ha tirado este león dentro! ¿Se acordará de esto, jovencito? ¡Traiga de una vez ese traje italiano! Espero que el traje le siente como un guante. Por el bien de ustedes dos, yo también lo espero. Bien, ya está. Le queda perfecto. Esto no abriga nada. Voy a mirarme en un espejo cómo me queda. ¡Oh! ¡El gerente! ¡Jefe! ¡Será mejor que nos larguemos! He recapacitado. Y si se portan bien, quizá les perdone y les conceda otra oportunidad. ¡Qué sofoco, jefe! Y con el aire parece que me he resfriado. Lo siento. Merluzos, acaba de telefonear el gerente de Pañilla. ¡Señorita Ofelia! ¡El gerente me ha demandado por arruinarles! ¡Yo los mato! ¡Una servidora está primero! ¡Yo los despellejo! No sabía que su ropa era de Pañilla de Zantrapaje. ¡Calle y corra, que yo sin pellejo estoy muy feo! Señorita Ofelia, ¿dónde está usted? ¿Pero qué oigo? ¡Sí, es Mortadelín! ¡Estoy aquí! Como venga ese merluzo a emigrar, tocan. Señorita Ofelia, venía a pedirle si me puede acompañar al baile de trajes de la embajada. ¡Encantadísima! Yo iré vestido de moro y usted... ¡No siga, no siga! ¡Quiero que yo le acompañe vestida de princesa árabe, Piqui! No, no, usted se disfrazará de camello y yo iré de beduino. ¿Y yo que nunca he visto a un burro disfrazarse de beduino? ¡Lista! ¡Uy, pretendía que me disfrazara de camello! ¡Ese horrible animal con dos jorobas! ¿De dónde querría Mortadelo que se saque usted la otra joroba? ¡Pero señorita Ofelia! ¿Qué tripa se le ha roto? ¡Cálmese! ¡Mortadelo, Filemón, dejen de galopar de un lado para otro, que hay trabajo! Un anónimo avisa que los gamberros de la higa van a actuar en el hospital de urgencia. ¡Vayan disparados y desbaraten sus planes! El hospital. Entremos y abramos bien el ojo, ¿de acuerdo? Lo abriré, jefe. Señor director, ha llegado Mr. Billetajes para hacerse su chequeo anual. ¿Aquella momia, el rey del petróleo, del café y del mambo? ¡Rápido, no hay que hacer esperar a su excelencia! ¿Qué puede pasar? La momia. Su excelencia. Milord, el aparato de rayos X ya está en marcha. Hay que ver con el mimo con que me tratan siempre en este hospital. ¡Un momento! Tenga cuidado con ese petardo, si no es petardo, le hace polvo la cabeza. ¡Es estúpido! ¡Desgraciado! ¡Eso no era ningún petardo, sino el soporte de la pantalla! ¡Llévese a Mr. Billetajes y usted y yo hablaremos! Sí, luego nos vemos. La excitación le ha provocado un colapso. Aplíquenle oxígeno. Ahora mismo, doctor. ¿A dónde vas con la bombona? Se la voy a enchufar al paciente de la habitación 7. Sí, jefe, una gamberrada. Quieren enchufarle una bombona de butano. ¡Entre y saque cuanto antes a ese desgraciado! ¡Vamos, abuelo, andando! ¿Qué pasa? ¡Pero si es el abuelo de antes! ¡Escóndalo enseguida y ocuparé su lugar! ¡Vamos a dar su merecido a esos gamberros! Esta es la habitación número 7. Tranquilo, abuelo, que enseguida le pongo el oxígeno y podrá volver a menearse como si nada. ¿Qué te ha parecido el meneo, sogamberro? Oiga, ¿qué pasa ahí dentro? ¿Cómo está el señor Billetaje? ¿Respira bien? No se preocupe, señor director. Está muy bien escondido en este armario. ¿Cómo? ¡Esto es el hueco del montacargas! ¡Ah, señor director! ¡Hemos visto bajar por el montacargas a un vejete! ¡Colóquenlo en una camilla y súbalo otra vez! ¿Dónde se han metido esos? ¿Dónde están? ¡Será mejor que nos larguemos! ¡Mire, mire lo que está colocando ese camillero! Una bomba, seguro. Otra gamberrada. Pues la quito de aquí y la tiro por la ventana. ¡Buena idea, Mortadelo! Director, tengo al paciente en el pasillo. ¿En el pasillo? ¡Pero si ese pasillo hace desnivel! He puesto una caja de baldosas para frenar la camilla. ¿Una caja de baldosas? ¡Vamos a verla! ¡Señor director! ¡Mr. Billetaje ha bajado por la escalera! ¡Imposible! ¡Pero si está muy débil! ¡Y va sobre la camilla rebotando! ¡Qué catástrofe! ¡Qué catástrofe! ¡Mr. Billetaje! ¡A la porra con la bomba! ¡Al menos no ha recibido ningún golpe en la cabeza! El director del hospital de urgencias deja en estado lamentable a dos gamberros que atentaban contra su hospital. Lo siento, en el anónimo ponía hostal de la Fulgencia y yo leí hospital de urgencia. Que le eche el alcohol por la oreja al superpase, pero mire que aplicarle luego una cerilla... ¡Déjeme en paz! ¡Estaba en mi derecho! ¿Todavía no se te ha declarado? No, Mortadelo es muy tímido. Es porque gana poco. Si practicas el pluriempleo, insinúaselo. Hay que pensar en el futuro, el matrimonio, los hijos, y para eso hay que pluriemplearse.
Tiene razón, he ojeado la sección de demandas y no hay problema para la boda. No, no, he visto un anuncio de la fábrica de conservas. Precisa chicas para pelar anchoas. Puede ganar dinero y casarse con uno que no carbure fino. Para pelar anchoas estoy yo. El señor superintendente quiere verles. ¡Tire para adentro! Usted primero. ¡Qué galante! ¡Oh! ¡Lo que me temía! ¡Han vuelto a encerar el piso! Si no lo hago pasar delante, me la pego yo. ¿Cómo le persigue, jefe? Es que realmente la tiene usted muerta. ¡Miserable! ¡Le voy a dar cera! ¡Le voy a dar costalazo! ¡Dejen de jugar al que te pillo, que hay trabajo! ¡Hay gamberros en la residencia de las ancianitas huérfanas! Pero a nosotros no nos afecta. ¡Vayan allí, escape! ¡Aquí está la residencia! Jefe, esa pobre viejecita no podrá subir los escalones. Vamos a ayudarla. Menudos escalones, ¿eh? No hay quien trepe por ellos. ¿Usted cree? Pues no se preocupen ustedes, caballeros. ¡Qué mujer! ¡Cuídense! ¡Yupi! Desde luego las ancianitas ya no son lo que eran, ¿eh? Así que son ustedes de la tía. ¡Sí, somos agentes de la tía! Y nos ocupamos de los gamberros. Bueno, si no hay nada mejor, ala, a ver qué gamberradas descubren mientras yo espero aquí sentada. ¡Un momento! ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Han empapado de agua el cojín! Si no es por mí, pilla usted una mojadura que... ¡Vamos, Mortadelo, sígame! ¡Mire! ¡Han agujereado un escalón! ¡Seguro que se trata de otra gamberrada! ¡Tápelo antes de que alguna viejecita se cuele por él! ¡Sí, jefe! ¡No! ¡No, no baje! ¡Que han agujereado un peldaño! ¡Mi colega lo está tapando! ¡Listo, jefe! ¡Ya puede bajar! ¡Déjale pasar! ¡Oh, no! ¿Pero cómo? ¡Si le pillo, venga acá, chapuzas! ¡Usted me ha dicho que lo tapara! ¡Pues lo he tapado! ¡Qué mala gaita! Los gamberros han conectado un barril de alquitrán a este botijo. ¿Qué ocurre, jefe? ¿Qué pasa ahora? Ya puede ir tirando donde pueda ese alquitrán. A sus órdenes. ¡Qué costalazo me acabo de pegar! Voy a darme ahora mismo un baño de placer. ¿Qué ha pasado? ¡Mirad, chicas! ¡La directora va llena de alquitrán! ¿Es el alquitrán que va lleno de directora? ¿Se puede saber dónde tiró el alquitrán, merluzo? En la bañera. Usted me pidió que lo tirase donde pudiera. ¡Otra gamberrada! ¡Mire! ¡El busto del fundador de la residencia! ¡Qué afrenta, mofa y escarnio! ¡Vamos a ver a la directora! ¡Bueno! ¡Otra vez esos dos! Espero que aquellos dos se comporten como... ¡Frene, señora, frene! ¡Hay que decirle eso, mula! ¡Pero qué te han hecho! ¡Hijo mío! ¡Mirad, chicas! ¡Mirad la directora! ¡Habría que hacer algo! Sí, llevarle forraje. ¡Y cambiarle la paja! ¿Quién iba a pensar que fuese la mami del superintendente? ¡Cuidado, que se acercan! ¡Qué insulto! ¡Qué recochineo! No te preocupes, mamá. Cuando les atrape, van a saber lo que es galopar. ¡Ay, estoy derrengada! He tenido que copiar la lista de empresas con pérdidas. ¡Hola, Mortadelín! Gracias. ¡Oh, qué atento! Se ve que está coladito por mí. Ah, pues tenía razón el mueblista. ¿El mueblista? Sí, me dijo que estas nuevas sillas eran capaces de resistir un elefante. ¿Ah? Y como yo no tenía ninguna mano... ¡Pero sinvergüenza! ¡Qué mal carácter tiene! ¡No se puede contar con ella para nada! ¿Compararme con un elefante? ¡Como si yo estuviera tan gorda! ¡Buenos días, señorita Ofelia! Oh, ¡buenos días, Filemón! Gracias por regalarme su cinturón. No tiene importancia. He podido sujetar con él 14 maletas en el portapaquetes de mi coche. ¡Rayos! ¿Qué le pasa? ¿Por qué ruge de esta manera? ¿Me llamaba usted, señor Super? ¡Acudan rápidamente al muelle! ¡Hay gamberros en el barco Calatayud Maru! Lo que usted mande, Super. ¡Pues andando! Este es el barco. Mientras yo le echo una ojeada al casco, usted mire si han puesto algo en la pasarela. Pues no, jefe. Precisamente no le han puesto nada en la pasarela. ¡Pues subamos! Pero, jefe, es que poner no han puesto nada. Han quitado lo que se pisa y han dejado fuera la barandilla. ¡Voy, jefe! ¡Vaya remojón! ¡Esos gamberros se las saben todas! ¡Vamos a por ellos! ¡Tenemos que subir por la amarra de babor! ¿Una amarra? ¡Atiza! ¡Yo creía que eso era una cuerda! ¡No se aburra! ¡Una amarra es lo mismo que una cuerda! ¡Ya le tengo! Hoy le ha dado por los deportes acuáticos, ¿eh? ¿Qué hacemos, jefe? ¿Quiere que le tire al agua y nada un poquito más? ¡No digas antes, merluzo! ¡Han cortado las amarras! Se me acaba de ocurrir otra idea para subir al barco. ¡Eh, oiga! ¡Echen una escalera! ¡Ey! ¡Uy! Los aires de mar no le van, ¿eh? Ya sé, entraremos por un ojo de buey. ¡Eh!
Tranquilo, jefe, que este sistema no me ha fallado nunca. ¡Allá va! Medalla de oro en lanzamiento de jefe. Me pregunto yo dónde dará ese ojo de buey. ¿Al puente de mando? ¿A la sala de bitácora? ¡A la sala de calderas! En este barco ocurren cada vez cosas más raras. ¡Maldición, me ha puesto perdido! Allí hay un lavabo. ¡Qué bien cerradito! Deben de tener miedo de que le roben el jabón. ¡Hala, jefe! ¡Quítese la mugre tranquilamente y si necesita una lima me avisa! ¡Eh! ¡Qué gamberros pegar ese letrerito en la puerta de la caldera! ¿Caldera? ¡Sí! ¡Acabamos de encenderla! ¡Jefe, jefe, jefe! ¡Ay, ay, ay, no, ¡me abrazo! ¡Yo le salvaré, jefe! ¡Corra! Ay, 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 ay. Tranquilo, aquí hay una ducha. Yo tiro de la cadena. ¡Dese prisa, jefe! ¡Se ha encendido el carbón! Voy a dar la alarma, sonaré la sirena. Pero suavecito, por favor. Caramba, los gamberros habían metido el amplificador aquí dentro. ¡Sapristi, el incendio ha reventado las calderas! ¡Corra, jefe, vámonos de aquí! Les envían a investigar unas gamberradas en el Calatayud Mar y en vez de eso, van y hunden el barco. Ya viene, jefe, ya viene. ¡Calle, tarugo! ¡Mortadelo, Filemón! ¿Aún no te ha pedido que te cases con él? ¿Qué va? Lo único que me ha pedido son 20 duros y el muy caro no me los ha devuelto. No se fija en mí, como si una no existiese. Tienes que llamarle la atención. Finge que te desmayas y verás cómo se interesa por ti. Tienes razón. Por aquí se acerca, simularé que me da un telele. ¡Ay, qué angustia! ¡Qué sofoco! ¡Que me desmayo! ¡Aguarde! ¡No se desmaye todavía! ¡Espere un poco! ¡Uf! Llegó tiempo para impedir que se dañe tanta belleza. ¿Me ha llamado belleza? ¡Qué emoción! Es una reproducción perfecta en miniatura de un asno silvestre. ¿Oh? Si cae encima con su tonelaje, lo convierte en confeti. ¡Hala, qué costalazo! Ha destrozado 6 losas. Pero oiga, ¿a dónde va con estos aires de matón de taberna? ¿Yo qué le he hecho? Ajá. Un asno en miniatura lo metió a presión por aquí. ¿Quieren prestarme atención de una vez? Los gamberros de la Higa entorpecen la recepción de la condesa de la Potranca. Vayan y atrápenlos con mucha discreción, que la condesa es persona muy sensible. Ya estamos acostumbrados a comportarnos ante su secretaria. Dejen de hacer el burro y vayan a esa mansión. Limítense a imitar a los demás y no metan la pata. ¡Oh! ¡Mire! Todos le dejan una prenda al mayordomo. Pues nosotros haremos lo mismo. ¿Qué le ha parecido? Luego dirá que no sé comportarme. ¡Pedazo de burro! ¡Tenía que haberle dejado la levita! ¿Para que me vuele el tabaco? ¡Los gamberros deben de estar por aquí! ¡Hay que atraparlos! Eso. Nos disfrazaremos de camareros para disimular. Lleve champán a la condesa. Oído. ¿Acostumbra a tomar el champán en un vaso o se lo toma a morro? ¡Una bicha momificada! ¡Esto es cosa de los gamberros! Lleve un pañuelo a la condesa. ¿Un pañuelo? ¿Dónde encuentro yo? ¡Ah! Este trozo de moqueta servirá. No hay problema que no resuelva un buen agente de la tía. ¿Milady? ¡Oh, qué panorámica! ¡Me ha destrozado el vestido! ¡Con un trocito de cortina se arregla! ¡El ponche! Lo estoy usando para refrescar los pies, pero bueno, lléveselo, lléveselo. ¡Delicioso! ¡Sublime! ¡Qué buque! Serán muy aristócratas, pero ¿cómo soplan? ¡Anda, es curioso! Yo creía que el ponche llevaba otros ingredientes. ¡Señora condesa! ¿Qué hago con la rata? ¿La dejo dentro? Gomberrada repugnante a la condesa de la Potranca. El superintendente de la tía será rebajado a fregar suelos. ¡Mortadelete, Filemoncillo! ¡Dese prisa, besugo, que ya se le oye! ¿Y que me clave otra estalactita en el ojo? Esta vez no se me escapa, le he preparado un filtro de amor. ¿Qué hace usted con esa botellita? Es una botellita de licor, como hace fresquillo y usted es de los que soplan. Oh, gracias, muy amable. En cuanto lo cate, ya le tengo en el bote, voy a preparar el ajuar. Ofelia me ha regalado una botellita de licor, pero olía a perros muertos. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues se lo he dado al burro del trapero, que tiene la gripe borriquera. ¡Lléveselo, ¡Lléveselo! ¡Me lleva siguiendo a galope desde la oficina! ¡Ha sido espantoso! ¡Un burro me ha seguido durante 7 kilómetros! ¡Al final un guardia me ha salvado! Bueno, mujer, no se preocupe, ya le conseguiré otro. ¿Lo quiere blanco o gris perla? ¿Cómo lo quiero? ¡Dice que cómo lo quiero! Desde luego, a esta individua no hay quien la entienda. ¡Mortadelo, Filemón, a mis pies! ¡Usted manda! Nosotros obedecemos, oh amo.
Acudan a la granja el gorrino alegre. Los de la higa están gamberreando allí como locos. ¿Y cómo lo sabe? ¿Telepatía con algún inquilino de la gorrinera? Lo sé por los huevos que me han servido esta mañana para desayunar. Precisamente han dejado en la puerta la camioneta de reparto. ¡Pueden usarla! ¡Qué bien! ¡La de suela que vamos a ahorrar! ¿Y por qué la habrán dejado? Ya lo comprendo, ahora lo comprendo todo, porque no les quedaba ni una gota de gasolina. ¡Cállese, merluzo! ¿Para qué servirá esta cuerda? ¡Ay! ¡Esto sí que es una cerdada! ¡Muy graciosos! Nunca había visto un cabezón tan duro. Esto es cosa de los gamberros. En efecto, Mortadelo, hablaremos con ese campesino. Sí, un cerdo se ha caído de un árbol encima de mi cabeza. A mí me han gastado la misma broma con la vaca, la pobre Gertrudis. Ya ha estado aquí el veterinario, el patrón les dirá lo que pasa. ¡Vayan a la casa, vayan! Mire, jefe, otra puertecita. Otra cuerdecita, pero esta vez no me pillará descuidado. Aquí no hay ningún cerdo. Jefe. ¿Qué pasa, Mortadelo? Nada, solo indicarle que al tirar de la cuerda sube la puerta. Tranquilo, jefe. Tengo varios modelos de muletas que estoy seguro que le irán muy bien. Por suerte he estudiado psicología animal. ¡No se pare y prosiga la investigación! Sí, jefe. Tengo una idea. Con el disfraz de gallo y desde el gallinero vigilaré sin llamar la atención. ¿Qué hace ese gallo entrando en la cuadra? ¿En la cuadra? ¿Esto no es un gallinero? ¡Qué va! ¡Ahí enterramos a la mula! ¡Es muy peligrosa! El otro día le dio una coda al tío Berzas y lo que costó que nos lo devolvieran los israelitas. ¡No se desanime! ¡Inténtelo de nuevo! ¡Eso está hecho, jefe! ¡Voy para allá! ¡Rayos! ¿Qué le pasa ahora? ¡Nada, jefe! ¡Me parece que es su costumbre! A la gallina que no pone le retuercen el pescuezo. ¡Uy! ¿También tienen elefantes? ¡Qué va! ¡Es el buey! Los gamberros le colgaron una barra de hielo en el rabo y ha pillado un catarro de no temenés. Todavía me queda algo del elixir que me regaló Ofelia. Hace 3 días que los gamberros no dan señales de vida. Y hace 3 días que Ofelia salió a un recado y desde entonces ni rastro. ¡Socorro! ¡Auxilio! A ver si le hago tilín a Mortadelo. ¿Eh? ¡Hola, hola! Ya está otra vez royendo pipas, no se le entiende ni torta. Vamos, es que no le recuerdo a nadie del cine. Sí, desde luego que sí. ¿A Kim Basinger? ¿A Sharon Stone? A la taquillera del cine de mi barrio. Está tan gorda que despachan la platea y los espectadores ven la peli desde la taquilla. ¡Ay, pa! ¡Qué hombre! ¡Ya está! ¡Le demostraré que puedo ser una buena ama de casa! Sí, jefe, me quedo. Tengo trabajo. Pediré que me suban un bocadillo de. ¡Ah, no! ¿Para qué estoy yo aquí? Le haré unos airs de Eve y un canar al orange. En el botiquín tiene lo necesario para un lavado de estómago. Y en el secreter, papel de barba para hacer el testamento. Muy amable. Primero le prepararé un combinado capaz de hacerle brotar melena. No hay nadie. La higa organiza las mejores gamberradas. Sopa de guindillas al ajuarriero. ¿Le irá bien para el frío? Vamos a ver. Caramba, me han dejado un cóctel a punto. ¡Qué atentos! ¡Me ahogo! ¡Me desmayo! ¡Aire! La dejaré en la ventana para que se enfríe. La ventana, aire. ¡Mi cara! ¡Me achicharro! ¡Me despellejo! A falta de horno, el pato con alcohol se conservará mejor en el fichero. Voy a ver qué ha metido en ese cajón. Ay, espero que resulte. ¡Ay! Todo listo para servirlo. Ay, esta es la que me ha destrozado la cara. Tiene un poco de sal por encima de hombro. ¡Ay, ay, sal! ¡Ay, me ha tirado sal a mi cara despellejada! ¡Me muero! Descansaré un momento y después me arrastraré hasta el hospital más próximo. Para que no tenga frío en la cocorota, le estoy terminando un casquete de lana. ¿Lo tengo en el sillón? ¡Hasta el hígado! ¡Me ha entrado hasta el hígado! Pero si es el jefe de la banda de los gamberros de la higa. Gracias a Ofelia, hemos podido detener al jefe de la banda. Como recompensa, puede usted pedir lo que quiera. No, Super, no. Dígale que es imposible. Tenga piedad, compasión. ¡Le he dado mi palabra de honor! ¡Total! ¡Piense que la vida dura 4 días, hombre! ¡No seas esquivo, corazón!